¡Ahí llega su Uber! Por favor, güey. Por eso... Vamos a empezar, pero antes recordarles que cuando termine esto, recoger toda nuestra basura, a los que fuman, las colillas de cigarro, el bote de refresco, el bote de agua, lo que sea, todo llevárnoslo a la basura siempre en su lugar respectivo, no dejarlo aquí. Final, quiero un fuerte aplauso para los dos competidores, de un lado tengo a Venus, de otro lado tengo a Crash. Okay. Vamos a hacer. El ganador se va a llevar un premio en efectivo. Se va a llevar una bonita medalla inclusiva. Exactamente. Y también estará en nuestra edición de campeones, que pronto van a verlo por redes sociales. Alex, nos pueden seguir. Ya les dije, ustedes callejeras en Facebook. Déjalo, estamos por empezar. Estamos transmitiendo en vivo. Sí. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo por Facebook. Las tres personas. Es en Instagram. Ah, cierto, no. Ni tenemos. No son tres, güey, son cuatro. A mi izquierda está. ¿Estamos hablando, Rod? Sí. A mi izquierda está Velum. A mi derecha está Flash. Y atrás está el set. Un minuto contra un minuto. ¿Quién empieza? Quiero que todo el mundo esté motivado en la final y que demos la entrada fuerte. Todo el dinero que hay en Tony Tonox, bicho original de Tony Tonox. Ah, no es cierto, no. Todo el mundo motivado, vamos a dar entrada. Un minuto a un minuto. Dice 3, 2, 1, préndelo. Es imposible que esta mi tú me la puedas quitar. Este rapero me dice que en la competencia de las manos me viene a arrebatar. Oye mi hermano, mira como tú no brillas, solo son destellos. Y el arcoíris en esta competencia juro que no te colgarás del cuello. Así que ven para acá, mira hermano, cómo te puedo demostrar mi nivel. Este rapero me dice que es el líder nato, pero eso no lo puede hacer. Oye idiota, mira cómo fácilmente vengo y luego te supero al rapear. Y este flash viene tan rápido que lo mandé hacia otra línea temporal. Así que mira cómo te demuestro, en este juego yo soy ambidiestro. Quieren hacer lo mismo, pero no me copian porque no pueden, yo soy perfecto. Así que para qué quieres hablarme de esto, vato, pero no puedes hacerlo, novato. Porque es como querer hablarme de ti, mientras al maestro. Así que mira cómo yo vengo y defender este rapero que dice que me quieren ganar. Pero por más que lo viste, no tenías todo y te embiste con mi potencial. Cállate, idiota, eres el niño consentido de las ligas, pero hoy vengo a cerrarte la boca. Cúbrame la boca, me dices que en sí, en serio que tú quieres ir al fin. Pero te enseño, compañero, que en la final tú nunca vas a competir. Verán como tira este morro en el fin. Tu estilo del escenario no está hecho, así te lo digo en sí. O sea, por street, cuando entro con estilo, eso es verdad, carnal. Yo soy Flash, compañero, y tengo velocidad. Pero tu estilo por street no puede con Forrest Gump. Man, este viste, pero no creíste, solo fuiste un chiste. Si yo soy payaso, sabes, tengo vista, ten cuidado, pana, igual muy triste. Este rapero, te juro que yo no miento, me mando otra línea temporal, te mato en tu nacimiento. Este rapero, te lo juro, simplemente que no es un compadre. Es un nacimiento porque yo no miento, que este rapero lo estoy matando y le falta la celular. Madre, quiero celular, te voy a matarte, ya. Saca ya tu celular, verás que me vas a ganar, me duras menos que un rapero que no sabe rapear. Tiempo, fuerte aplauso. Y ahora vamos a tener tres entradas de 8x8, también completamente libre, pero empieza Flash, ¿ok? Lo tenemos ahí. Flash. Que tienes una antena en medio, Flash. Ok, todo el mundo motivado, segundo round, tres entradas. Tony Tonox. Tres entradas de 8x8, estamos en un beat original de Tony Tonox, gente, que a todo el mundo motivado el día de hoy. Vamos a prender el monte ahí, todos, púselo. Salen 3, 2, 1, prendelo. Ten cuidado, compañero, que mi doble tempo te juro a mi pana que siempre tiene virtud. Porque este rapero pensaba que me ganaba mi pana, pero solamente este soñaba para el arrebujo que pensaba que me gana pana. Pero esto no
lo quiere la multitud. Claro que soy flash, no importa el túnel, siempre te hago ver la luz. Hey, pana, ¿qué me dice en el free? Un altar de muertos si te falta aterrina, cerran el rap, te juro que voy a ganar. Este rapero simplemente no me puede competir. ¿Qué? Esta es la final, eso te juro que es verdad. Otra vez, ¿quién te dejó en segundo lugar? La venganza fría y calor de la paz. No tengo el calor de la paz, pero igualmente te voy a contestar lo que en tu minuto anteriormente tú dices que dispusiste a tirar. Oye, idiota, mira cómo la putiza, hoy vengo y te reparto. No es que sea de la Forest Street, idiota, es que en el Street te conecto cuatro. Sí. Para que entiendas, soy el mejor de la escena, por eso te vengo a matar. Estos raperos me quieren tirar, pero no alcanza todo ese potencial. Oye, idiota, mira cómo yo vengo haciéndolo, yo más cabrón. Me hablas del altar de muerto, idiota, y tú no estás en ningún escalón. Ningún escalón, pero ten cuidado, compañero, que no ve que mismo sabes que la te revienta. Ten cuidado, compañero, no quedará tu pesadilla de aquí, la doble te voy, pero fluyo como el viento. Cuando entro con el estilo, te juro que sí lo siento. Este raperito, si quiere, ya toma asiento. Dice que conecta a cuatro, ver, pendejito, ¿por qué no me conecta? Una respuesta en el momento. Ah, se te complica la cosa en la prosa, ten cuidado, tú eres más querosa y babosa, la rosa, te juro, pana. Este raperito, te lo juro, la vida de color de rosa. Hey. Te lo juro, pana, que yo tengo el cimiento. Y si te meto sin cuidado, compañero, que te juro tengo el talento. Dice que tiene los lentes, pero te nivel de fantomento. En su nivel de doble tempo, la neta, no entendí nada. Y si me clavo una, de seguro eran preparadas. Ese rapero más bien parece un modelito de certamen. Si tú a mí me pones un examen de respuestas, lo pruebas, jale. Mira cómo estoy haciendo lo que quiero, puta, porque luego entro, luego soy tercero. Dijiste que me ibas a matar, idiota, pero entro y mira cómo empieza el despedezadero. Estos raperos no pueden hacer. Le hiciste, digo algo para ser sincero. No vas a quitarme la competencia, porque ahora yo vine pa' quedar primero. Porque sí. Primero yo no lo ritmo. Te juro, compañero, que tu cara yo la arruino. Este raperito pensaba que me ganaba, pero te cuidando para que ahorita yo te lastimo. De examen, eres Timmy Turner, hoy cretino. Y yo soy Crocker, solo apruebas por tu padrino. ¡Último! Pero simplemente lo voy a degenerar. El doble tiempo yo te lo voy a citar. Cuando responde, pendejito, no lo vas a clavar. Este rapero se está a la tranca, te juro, compañero, que hace la arranca. Este rapero de examen, pero en la batalla pasaste solo por palanca. ¡Última! No pasé por palanca, idiota, yo pasé pero por mi nivel. Y a lo que me acabas de tirar a tus peticiones la contestaré. Para que veas, idiota, porque esto mira como siempre reparta. A ver, chingados, me hablas de padrino, ¿a quién es el que lo patrocina una marca? Para que... voy a matar. Este rapero me dice que en los dobles tempos yo no sé contestar. Pero ¿para qué quieres hacerlo, idiota, y poner presencia? No me tires doble tempo porque lo metes con relleno y decadencia. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Un fuerte aplauso, estuvo muy bueno esto, cabrón. Nos vamos con el tercer round. Y se van a dar con todo porque son 3 minutos de 4x4 completamente libre. Y empieza Bellum porque tú fuiste el que terminaste, ok. Tony, Tony, nos tenemos ahí. Este es el último round de la competencia. Quiero que todo el mundo esté motivado, animado. Vamos a dar entrada, suéltalo, carnal. Ya me quedé la voz aquí, carnal. Todo el mundo motivado, vamos a dar entrada. Carnal, silencio, por favor, silencio. Ok. Verga, ya me acordé que vi desde hace. Todo el mundo. Dice 3, 2, 1. Ya viste mi nivel, idiota. Pa' que veas que yo siempre estoy al brinco. Este rapero nunca se coloca, solo está en el escalón del Olimpo. Oye, ya viste, idiota. ¿Cómo te contestaré? Este rapero me dice que a mí me gana, pero lamentablemente tu doble tempo nunca le mete fluidez. Lamentablemente, cuidado, adelante. Yo estoy en el Olimpo y en el círculo de Dante. Este raperito solamente es un pedante. Ten cuidado, pana, que nunca la contestaste. Este raperito sabe que le faltan huevos, porque en el Montepana yo siempre le meto huevo. Dice jajaja, ja, ja, la risa siempre va a ser el primer síntoma del miedo. Yeah. El miedo en serio, idiota, ¿crees que te tengo miedo a ti? Yo me pongo de cara a la muerte, no te tengo miedo a ti en tu free. Pero si quieres hacer eso, hoy te puedo matar muy lento. Tú no estás en el círculo de Dante, estás en el círculo de mis lamentos. Ya padrino se dieron cuenta que siempre le hace palo, pero este rapero siempre le fue a mal. Agradecer que me patrocinan, pana, pues me voy a nacional. Tú no pasarías ni de cuartos en la regional. Sí, güey, pero en esa competencia yo no podía competir. Por eso es que no fui, me nació darte chance a ti. Es más, quédate con tu suprema
vacía. Vete a tu nacional. A mí eso ya no me importaría. Yo prefiero el respeto de mi escena local. Pareces lancer de tanto populista. Este rapero te juro que está en el Snowdy, compañero. Yo sí lo pongo en la lista. Ay, dice que le encanta gente de La Paz. Y luego llorando, valen verga. Nunca me apoyan el trap. Es que de eso me vas a tirar. No mames, qué decadente, güey. Así vas a la nacional. Pero tranquilo, idiota, porque te cerraré la boca. Mencionas al padrino para seguirse la mamando y que te siga regalando ropa. Y si no te patrocines, que no pasa de primera. Que me sigan regalando ropa, mínimo no les ando prestando a toda mi tropa. Sí, güey, se lo presto a mi tropa porque él es mi carnal. Y güey, te lo digo con gusto, cuando quieras te la vuelvo a prestar. Pero esto me convierte en un rapero, quizá no profesional, pero no me convierte en un mamahuevos que por beneficio se la vuelve a otro a chupar. Ya la tiraste como 5 veces y la gente aún así te va a gritar. Ya entendiste el efecto del populista gritando viva la gente de La Paz. Ganaste así, yo te acabo ahorita. Ay, sí, viva La Paz, pero luego no, yo soy foráneo, yo estudié en Cabo. Para empezar, yo ni siquiera soy foráneo. Yo te puedo ganar en La Paz, en el malecón y en cualquier radio. Pero tú tranquilo, idiota, porque te puedo matar con mi petú. ¿Cómo te sientes que te esté ganando con el recurso que usas tú? ¡Última! ¡Última! Sí, no sé por cesárea y de la radio, pero entonces, ¿por qué no sales de tu área? Ten cuidado que ganarte yo lo asumo, porque bienvenido a mi área, yo de negro y 51. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Un fuerte aplauso a los dos! ¡Fuerte aplauso, chingado! ¿Se rifaron o no? ¡Pues se rifaron o no! Entonces el se lo mueve para uno. Aquí te lo mete. Güey, no meto nada de relleno el pelo. Quiero que todo el mundo me ayude a contar del 10 al 1. Los jueces señalarán al ganador y yo levantaré la mano del campeón de esta noche. Miren, estaba así enfermo la garganta y esta semana tengo presentación y aquí andamos. Los dos también. Jueces, a la cuenta de 10, 9, 8, 7,